la reforma tributaria no se ha caído. La reforma tributaria está en proceso de reconstrucción del texto. Lo que quieren realmente es cambiar las palabras, cambiarle el nombre, pero sigue en pie la idea de meternos el IVA del 19% como de lugar. Inicialmente convocado por el paro nacional, por los dirigentes del paro, pero después en su dinámica propia ha entendido que es la hora de que el gobierno colombiano sienta todas las necesidades que tienen aplazadas. El solo desempleo es un problema muy grande. Una lucha social, cultural y sólida. Así le han catalogado los ciudadanos que constantemente se reúnen para alzar la voz de protesta ante las inconformidades que, como pueblo, vienen presentando algunos colombianos. El haber retirado el proyecto de reforma tributaria para una nueva formulación no es el único propósito de los manifestantes. Llamada mal reforma de salud es algo que también debe de caer porque está privatizando más la salud del pueblo colombiano. La reforma laboral de poner a trabajar al pueblo por horas, quitándole básicamente las prestaciones sociales, es algo que también debe de caer y por las cuales el pueblo colombiano está luchando. Pero concretamente, ya alrededor del paro se necesita que el gobierno dé cuenta de dónde están las personas desaparecidas, los estudiantes desaparecidos fundamentalmente en medio del paro. El pueblo es mayor a sus dirigentes y si nos unimos realmente vamos a lograr los cambios que necesitamos y no vamos a permitir que nos pongan esa reforma tributaria, laboral, pensional y a la salud que nos perjudica tanto a toda la comunidad. A los de a pie como ustedes y como yo, a los de arriba no les afecta nada, a nosotros sí. Las marchas en Andes, en gran medida, son acompañadas por colectivos culturales, el cuerpo de docentes, estudiantes y algunos representantes de la Minga indígena.